Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, por supuesto, quería agradecer a Panda, pues, la organización de este evento, que ya es el cuarto, y a vosotros por asistir. Las tres primeras veces que vine en años anteriores, pues, me sentaba por aquí en las primeras filas con un blog, siempre tomando apuntes, y siempre me ha parecido interesante. Así que ya sabéis, si venís cuatro veces, pues es posible que acabéis aquí sentados. A mí me gustaría, lo primero, bueno, pues hacer como una especie como de visión genérica o general de lo que es Internet. Internet son 1.800 millones de usuarios, o más de 1.800 millones de usuarios, de los cuales el 35% son menores de edad. Estamos hablando de cerca de 630 millones de menores que navegan por Internet sin otras barreras que las propias de la propia pericia que hayan adquirido a la hora de navegar, porque prácticamente a ningún menor se le ha enseñado a navegar por Internet, las barreras éticas y a lo mejor razonables, si se quiere llamar de esa forma, que puedan tener ellos mismos a la hora de navegar y la seguridad por defecto que se encuentren en las herramientas que utilizan. Bien, teniendo en cuenta este marco de usabilidad o de usuarios de Internet, mejor dicho, lo que vemos es que los usuarios, los pequeños, los jóvenes, ven que en Internet se puede actuar bajo una especie como de falsa sensación de seguridad que aporta el anonimato y la impunidad. Y ante la impunidad total que aparenta ser Internet, bueno, pues se da la consecuencia de que parece que la red es un paraíso de idílica perversión. Al final, la respuesta legal a esto es insuficiente. Por ahora está siendo, en mi opinión, mucha de la normativa nueva que está saliendo nefasta, como quizá tengamos la ocasión de opinar acerca de la ley Sinde, de la reforma del Código Penal y demás. Son reformas legales que eran necesarias, pero que no se están articulando de la manera adecuada. Así que, bueno, mi función en este foro de debate es poner esa pata legal al tema y aportar desde mi punto de vista lo que mejor corresponda. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Por último, Fernando. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, yo soy Fernando Tellado y, aparte de ser bloguero y culpable de ayudawordpress.com, vengo representando a un partido político, Unión por Eso Democracia, como perpetrador de la estrategia en redes sociales. Digo lo de perpetrador por si alguien nos ha sufrido de aquí. Y bueno, aportar lo que es nuestra experiencia en tanto en cuanto somos un partido muy joven que ha nacido hace poco más de 3 años y medio y para el cual sin, perdón, 4 años y medio, y para el cual si no hubiera habido Internet no hubiera sido posible existir directamente. Como todos sabéis, los medios tradicionales están muy polarizados y en estos tiempos que corren, si no fuera por Internet, cualquier iniciativa nueva, y puede ser cualquier tipo de movimiento asociativo, etcétera, sin la existencia de Internet prácticamente no existe. Quizá por ello nos ha preocupado siempre bastante el que se mantenga los principios básicos de Internet intactos y por eso somos bastante combativos como partido político en todo aquello que signifique seguridad en la red, privacidad de los usuarios, protección de datos personales y también respeto de la identidad, perdona, de respeto de la propiedad intelectual. Bueno, solamente adelanto, como objeto de debate, por el melón que ha abierto José Manuel Turné, aunque es verdad que hay que proteger lo que es la propiedad intelectual, lo que no se puede permitir es que con la que está cayendo, con la cantidad de usuarios que hay, que al final, con los problemas de privacidad, con la cantidad de críos, con las cifras que nos ha dado el mismo Pablo, 630 millones de chavales en la red, es que quien decida cuáles son los criterios de apertura, cierre de páginas y mantenimiento sean grupos de interés que no representan a esos 630 millones, sino a lobbies comerciales. Ahí lo dejo para empezar calientes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, una vez acabada la parte de las introducciones, vamos a empezar a pegarnos bofetadas. Y bueno, lo primero que quiero lanzar una pregunta a los ponentes aquí presentes en la mesa. El punto de esta primera mesa de debate es redes sociales y seguridad, sobre todo entendiendo la seguridad muchas veces ligada a la privacidad. Leyendo la agenda, yo lo veía y digo, bueno, esto es casi un oxímoron, ¿no? O sea, realmente son dos palabras que no pueden ir en la misma frase, es el significado completamente contrario. ¿Es esto así? ¿Podemos usar las redes sociales y tener ciertas garantías de seguridad, por lo menos desde el punto de vista de la privacidad? Yo creo que
Decía Pablo que hay un 50% y pico que se siente seguro o piensa que Internet es cada vez más seguro. En ese mismo informe hay un dato que hay casi la mitad de sistemas informáticos alojan malware. Lo alojan, ¿vale? Y todo esto detectado a través de firmas, con lo que las firmas de los antivirus, bueno, pues tienen sus problemillas, ¿no?, para detectar ciertas cosas últimamente. Por tanto, la cifra sea mayor. Entonces, no hay una falsa sensación de seguridad, hay una inseguridad total. Si tú crees que estás, que confías en Internet y demás, probablemente, bueno, si hay la mitad que piensas que es seguro y la mitad de infectados, pues no creo que sean excluyentes los dos grupos. Pregúntaselo ahora en la siguiente oleada de encuesta a la gente que le ha saltado el virus de la policía, por ejemplo. Quiero decir, hasta ahora ha habido dos familias de malware muy silenciosas, muy tranquilas, muy poco detectadas, que son SpyEye y Zeus o ZBot, que pasan desapercibidas, que bueno, no te das cuenta hasta que te han robado en el banco. Y bueno, mientras no te roban, pues no crees que haya inseguridad. Sin embargo, es bastante más que probable que en un 50% casi de usuarios en España que estés infectado por algún tipo de troyano, y creo que en un 30% eran troyanos específicamente bancarios. Y después, bueno, con las redes sociales, lo que decía de redefinir la privacidad, que alguien lo ha puesto por ahí, aparte de hablar de mi afeitado, que nunca me afeito, alguien ha dicho algo de la privacidad. Bueno, la privacidad se ha descontextualizado totalmente hoy en día, y yo tengo aquí un par de definiciones que creo convenientes de la privacidad, que es, bueno, que la privacidad realmente es lo que nos define, ¿no? Y si no tenemos privacidad, yo creo que no tenemos vida. Nuestra vida no puede ser pública. Y hoy en día se piensa lo contrario, que cuanto más pública hagas tu vida, más interesante es. Porque estás desde poniendo la foto de la fiesta con el sombrero de paja hasta fotografiando comida en el Instagram o publicando tu vida como si publicarla la hiciera más interesante. Cuando en realidad la privacidad es lo que te define inherentemente y que no tiene por qué trascender. Yo creo que pensamos lo contrario hoy en día. Las redes sociales nos han animado a que perdamos el anonimato, perdamos la vergüenza y demostremos cuán interesantes somos en una vorágine de inmediatez horrible que se ha definido, yo creo, en Mega Upload y en Twitter, por ejemplo, como ejemplos de una inmediatez voraz y que es horrible en el sentido de que había una escena de Los Simpsons en la que, la voy a sacar a colación, yo la he sacado muchas veces, pero es que es genial, en la que Mo está en las puertas de su bar diciendo, Homer, he comprado una freidora que puede freír un whey en 40 segundos. ¿40 segundos? Yo lo quiero ahora. Cuando quitaron Mega Upload, decía, joder, es que en Torrent me puedo bajar las películas en las series en 10 minutos. Con Mega Upload me podía bajar la serie en 10 minutos y con BitTorrent son 30. ¿Tú crees que yo puedo esperar eso? Hemos perdido la sensación de inmediatez, la hemos perdido, y la sensación de privacidad. Y la privacidad también tengo una definición por aquí que leí que bueno, es... la privacidad no es la parte mala nuestra, la parte que tengamos que esconder. Porque la privacidad, en realidad, todos tenemos una parte que esconder si buscas con ganas. Y sobre todo si descontextualizas todo. Me decía otra persona que, hablando del WhatsApp y de que no iba cifrado y demás, me decía en plan coña que, bueno, que él solo enviaba sus datos de tarjeta por WhatsApp muy de vez en cuando. Era una coña, no lo hacía nunca. Pero a mí me hizo preguntarme eso, bueno, es que el resto te da igual, o sea, tu conversación con tu novia, los términos en los que tú llamas a tu novia, cariñito, o no sé cómo la llamas, te da igual realmente que eso trascienda, o solo te interesa la parte económica. Esa es tu privacidad, la parte económica, la parte material, no te interesa nada tu vida privada en cómo te mueves, cómo te desenvuelves. Y todos, o sea, la privacidad nos permite el que no se nos se da, todos podríamos ser desacreditados si alguien investiga suficientemente y descontextualiza lo que decimos. Podemos ser tremendamente descontextualizados y crucificados públicamente si no mantenemos un nivel de privacidad aceptable.
y las redes sociales con el ánimo último del marketing o intentan recopilar todos esos datos para crearnos necesidades que bueno, ya pueden llegar a tomar decisiones por nosotros manejando todos esos datos. Y no decisiones de qué vamos a hacer, sino, bueno, son decisiones de qué debes comprar, que es lo horrible. Lo están haciendo con la publicidad. Por tanto, las redes sociales nos han animado a una cultura de la inmediatez, a una desvirtualización de la privacidad, y esto va a acabar mal. Voy a cambiar un poco, voy a reformular la pregunta. ¿Podemos mantener hasta cierto punto nuestra privacidad y utilizar las redes sociales? Porque está claro, al final esto es como, por mucho que maduremos, somos como los niños en el colegio, que alguien viene con el último juguete, otro se lo compra y al final todos lo queremos. Entonces, no sé quién está en Twitter y tiene no sé cuántos seguidores, yo también quiero, y lo que comentaba Sergio, ¿no? Al final, bueno, me voy a desnudar aquí en la red social porque así soy más popular y soy más guay. Pero luego hay gente que quiere estar, porque les parece puede ser una forma fantástica de mantener contacto con gente, con amigos y demás, pero quiere también mantener ese grado de privacidad. ¿Se puede hacer esto, Pablo? Pues mira, Luis, yo cuando estabas planteando la pregunta me estaba imaginando la siguiente situación. A un chico normal de instituto le pilla un señor que no conoce de nada por la calle y le dice, oye, ¿tú cómo te llamas? Y ya de primeras se queda un poco extrañado. Y lo mismo responde, bueno, pues me llamo José. Y la siguiente pregunta es, oye, ¿tienes ahí una foto de tu novia? ¿Me la dejas ver? Y me dices cómo se llama, cuántos años tiene, cuáles son sus gustos. Evidentemente el chaval va a salir espantado. Y sin embargo, esto mismo es lo que están haciendo en Twitter, en Facebook, en Twenty, en el resto de las redes sociales. O sea, viene el chaval y en Facebook, por ejemplo, hay un apartado que te pone ideología o sexualidad. O te dice, ¿tienes una relación? ¿Con quién? Y los chavales lo ponen. O sea que, en realidad, aquí lo que está sucediendo es una cosa muy curiosa. Nosotros tenemos una serie de derechos, derechos personalísimos de la personalidad. Entre ellos está el derecho de la intimidad, ¿verdad? El derecho de la intimidad, de la privacidad. Es un derecho muy amplio y del que nosotros no podemos renunciar, al que nosotros no podemos renunciar. Pero claro, si vamos acortando ese, pues, o haciendo más pequeño ese círculo de forma voluntaria, luego no podemos decir, oye, es que mis datos, es que están circulando por un sitio donde yo no he dado el permiso o la autorización a que estén. Bueno, pero ¿qué me estás contando? Si ya lo has dicho en Internet, si lo has dicho en Facebook. O sea, que yo creo que, contestando directamente a tu pregunta, por supuesto que se puede hacer una navegación más o menos segura y responsable a través de redes sociales, manteniendo nuestra privacidad y nuestra intimidad y demás. Por supuesto que se puede. Pero es que, ¿quién lo hace realmente? ¿Quién lo hace? O sea, yo creo, yo lanzo ahí la pregunta y me parece que podemos. Y yo lo que creo es, ¿y qué cuentas? Es decir, si no vas a contar nada, que tienes una cuenta de Twitter para solamente leer lo que cuentan otras personas. Yo tengo cosas más interesantes que contar en Twitter que cómo se llama mi novia. Vale. pero hay mucha gente que evidentemente a lo mejor lo único que piensa, o sea, yo hay muchas veces que digo, si no tienes un blog estás muerto, si no tienes una cuenta en Twitter no tienes repercusión social, y me dicen, pero es que ¿qué cuento? Si me voy al baño, o me dices que cuente cosas de mi trabajo, es que mi trabajo es algo privado, no puedo contar los casos de mis clientes. Evidentemente, pero es que hay tantísimas cosas que contar y que compartir. Yo lo que creo es que aquí la historia está en echar la vista atrás y hace 15 años, ¿cómo contabas esas cosas? Empieza por ahí. ¿Qué hacías? No había, vamos, empezaba a haber correo, empezaba a haber una serie de cosas, ¿no? Bueno, correo había antes. Pero bueno, quiero decir, ¿qué contabas? O sea, ¿cómo te relacionabas con la gente? Cogías el teléfono y llamabas. Ahora tienes un altavoz diferente en el cual incluso hacer quedadas de grupos y en el cual decir, quedamos en tal sitio a tal hora y pones hasta el Google Maps el punto de dónde quedamos y lo bien que nos lo hemos pasado después y colgamos las fotos de... Estoy de acuerdo contigo, Lorenzo, pero mi recomendación es seguridad por defecto. Y eso yo creo que estarás de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es entrar en todas las redes sociales en donde tengamos perfil y poner la seguridad al máximo, la privacidad al máximo. El problema de eso es que Facebook te permite que ajustes la privacidad al máximo, pero luego es como el gobierno de Argentina, que te lo expropia, ¿entiendes? Sí, y hace lo que le da la gana con él. Cierto. ¿Vale? O sea, ahí está la película también. ¿Cambia las normas y ya? Muy bien.